es que desmiente una vieja costumbre que tenía la Argentina cuando demoraban los resultados, que son o las denuncias de fraude, ¿no? O la manipulación de los datos. Hubo una conferencia de prensa cuando habían pasado 48 horas donde prácticamente decían que el gobierno se había robado la elección y pedían un juicio de residencia a los que estaban y casi querían control popular en las urnas y que se cuente voto a voto. Lo estoy exagerando porque exagerado fue lo que se hizo. Y ese es el resultado. Así que me parece que es un dato. Es más, no digo ni siquiera si es malo o es bueno. Digo que habían montado un resultado electoral sobre una diferencia de 5 a 6 puntos y habían convertido a la provincia de Buenos Aires en la elección de la Argentina, despreciando al interior. Bueno, bueno, vamos a estar con esto. El análisis a fondo de Mario Negri. 0,21%. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mañana, como les decíamos recién en el pase, la celebración de Cristina en La Plata, en un teatro, vamos a estar con todos los detalles. Y el problema Maldonado, la grieta alrededor de Maldonado, este chico, ya van 29 días desde que no se sabe nada de él. En un ratito, Mariel tiene unos datos muy, muy nuevos y muy impresionantes de la causa y algunos detalles de la investigación que son muy importantes. Pero queremos hacer hincapié primero en lo que va a pasar mañana en las escuelas de todo el país. Cetera, ayer se los contamos, se los adelantamos. Hoy les vamos a mostrar los cuadernos que se van a difundir en las escuelas. Los cuadernos para la sección primaria, para la sección secundaria y para la inicial, para jardín de infantes. ¿Qué edad tiene tu hija, Mariel? Tres. Tres años, va a sala de tres. Sí, exactamente. Bueno, para la sala de tres, sala de cuatro, sala de cinco van a recibir adoctrinamiento, como quieran llamarlo, sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Están equiparando este hecho lamentable que el gobierno tiene que aclarar con las detenciones de desaparecidos en dictadura militar. Algo realmente muy, pero muy impresionante. E insisto, el Ministerio de Educación por ahora